Buenas tardes y bienvenidos a Libre Directo, como cada martes de seis y media a ocho de la tarde aquí en Radio Buñol 107.9 la FM o en Radio TV Buñol .es. Vamos rápidamente porque como siempre ya empezamos tarde, Pedro. Buenas tardes, Pedro Vallés. Eso es nuestra norma, como es empezáramos norma, a la hora igual pillábamos a alguien sin haber llegado a casa. Marca de la casa. Coño, ¿eh? claro. Hay que hacerse de rogar un poco, ¿eh? Eh, Marcos ya. Ferrer, buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho movimiento del fútbol femenino. Sí, sí, ¿Eh? bastante. Sí, pues bueno, ahora lo veremos. Y nuestro hombre en la Premier, Ángel Regués, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, bien. ¿Qué tal la Premier? Bien, jornada de ¿Eh? muchos goles, interesante. Y nada, Venga. ahora la juntamos. Venga, pues nada, pues vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar ya eh, con el Buñol, que estábamos comentando aquí que no sabíamos que el Buñol jugaba esta semana dos partidos, yo por lo menos, y me hice todo el resumen del de, de, de Buñol Picaña o Benimar, ¿eh? y luego ayer por la tarde, por la noche, ya sí. creía que ya había terminado el tema ya, y resulta que estaban jugando en, en Requena. Requena. Eh, bueno, pues vamos a. Afortunadamente, el Buñol ganó en Requena también, está imparable el Buñol, ¿eh? Está aquí mandaron una nota que dice que el Club Deportivo Buñol se convierte en el mejor campeón de los seis grupos de preferente y se asegura el ascenso a tercera en caso de suspender la competición. Buenas noticias, chicos, ¿no? O sea, si se suspendiera la competición por algo, el Buñol ya estaba en tercera, ¿no? Hombre, vamos a ver, muy mal tendría que estar la situación sí. como para que se suspendiera ahora con las, con las cifras que se están dando, pero bueno, eh, la verdad es que sí que está bien y además, bueno, estamos viendo que el Buñol ya lleva... A siete puntos al Utiel, que es el segundo sí, Con sí. lo cual nos da cierta tranquilidad Una derrota y dos empates Sí señor Solo un partido perdido Sí señor, sí señor El, contra el, el otro día contra el, el, Beni, el Benimar Se le ganó y, se y, 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 ayer, sí. y ayer contra el, el Sporting de Requena Que también se le ganó 0-1 Buen, buena trayectoria lleva este año, ¿no? El sí, a ver si se momento, mantiene ¿no? la dinámica y, bueno, acabar primero y jugar esa pronunciación de ascenso e uh -huh. intentar luchar por ese ascenso que lleva ya años el Buñol buscando. Pues sí, yo creo que este año del centenario sería el más adecuado para eso, ¿eh? pero si no fuera por algo que sí que va a ser, todo indica que sí que va a ser, pero el fútbol es tan raro que nunca se ha Sí, eliminatorias a doble partido o a un partido. Puede pasar cualquier cosa. Claro, y mira, mira, el Barcelona que te dice, jugaba la liga si le ganaba al, al, al Reyes. Claro, Valladolid ayer Valladolid Valladolid en el descuento eh, y, ganó, y marcó el Barcelona en el minuto 90 además con, jugando con polémica. Y cuando muy farragoso sí, y muy, sí. ¿eh? hubo polémica también hubo polémica por la expulsión creo que fue del sí. del, del, del Valladolid no el jugador del Valladolid y sí. una falta del último minuto sí bueno dicen que, que sí. bah, cosas no, del fútbol esto lo, va lo de siempre a perder sí. el pequeño Sí sí, 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 sí. Sí, bueno, de todas y... maneras, la expulsión, yo lo que veo, vamos, ¿a, a, ¿a quién expulsó? ¿Al que le da con la rodilla o al que le da sí, la patada? Es que hay uno que le da Oscar con la rodilla, es verdad, la, la misma. Plano. Sí, Oscar Plano. Al de la patada, creo que fue el de la patada. Sí. Al, ah, al, bueno. al, que, al que le es entra que por con el, detrás. Con el de la rodilla se golpea él ¿eh? al sí, caer. Sí, 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 creo que fue al que le entra por detrás, que tampoco fue una entrada. No fue paradoja. Para yo creo que con amarilla se hubiera saldado el tema perfectamente. Sí. Resultados de la jornada 14. Venga, que vamos como siempre con un poquito de atraso. Eh, jornada 14, Alcácer 2 Barrio Cristo 1, Paiporta 3 Manises 3, Utiel 3, Discóbolo 0 Requena 0, Buñol 1, Aldaya 3 eh, Benetuxer 0 y, y lo que no sé es cómo ha quedado el Montesión y el Benimar no sé los resultados, porque creo que cuando yo que tomé esto de la federación ¿eh? creo que el ganó el Montesión bueno, pues cuando yo tomé estos datos todavía no los habían subido y me tocó repetir porque claro, yo había hecho el partido del Benimar que también ganó el, el Buñol el jueves que ganaron allí... Eh, 0-0-1-2, uno, fue, 1-2. Uno, ¿Eh? No, ganaron allí. allí sí, bueno, en Benimar, sí, ganaron allí. Sí, sí, y yo lo tenía hecho, pero claro, como ayer jugó el Buñol en, en, en Requena, digo, pues vamos a dar lo que me tocó repetirlo un poco, pero bueno, no vamos a alargar mucho. Clasificación en la jornada 14 el 35 puntos, Sutiel 28, Manises 24, San Marcelino 24, Benimar 23, Paiporta 23, Cuarven 20, Requena 17, Benetús 14, Juventud 14, Montesión 12, Discóbalo 9, Alcácer 8 y Aldaya 8. Creo que me faltan los tres o cuatro últimos resultados a partir del Montesión, el Discóbalo y el Alcácer y el Aldaya, que creo que cuando puse la clasificación todavía no estaban hechos. Y yo ya me niego a hacer dos veces el buñol en el, en el mismo fin de semana. Y estima además, tener que esperarme a que yo ya, mira, chicos, esto es lo que había y ya está. Yo ¿Eh? tengo que la ¿Eh? segunda parte fue dominador el buñol: el gol de Dani de la cal, sí. un palo de Víctor y ocasión clara de Imanol. Sí, señor. Eso fue el partido de ayer. Me lo, me lo comentaste en, sí. por WhatsApp, sí. Bueno, pues. Eh... Minuto 68. Sí, lo que tengo aquí, lo que tú comentaste. ¿eh? Sí. Exacto. Partido equilibrado en la primera parte, el buñol dominó en la segunda, tras el gol de Dani, un palo de Vito y una ocasión clarísima de Imanol, que Imanol perdonó. Nuestro equipo ganó por la mínima en un campo difícil, el campo del Requena. Requena 0, buñol 1. El buñol sigue imparable hacia el ascenso, puse yo, puse yo aquí. ¿eh? Eh, jornada anterior, Benimar 1, Buñol 2, goles del Buñol, la jornada anterior fueron Oscar, Oscar Moreno y de la Cal contra el Benimar y el Benimar que marcó Rubén, creo que de, creo que de penalti, creo que de penalti. Y bueno, la próxima jornada, pues Juventud Payporta, Cuaraldaya, Discoblo Alcácer, Benetruz, San Martín Requena. Manises, Benimar y Buñol que juega contra el Montesión que va 1-2-3 el cuarto por la cola en principio el Buñol no debe tener demasiados problemas pero el fútbol visto, lo visto ayer por ejemplo contra en el Valladolid-Barcelona no, nunca podemos afirmar que el partido está ganado y está Sí, además el estilo de juego del Buñol también que es de ganar 1-0 sí que de no encajar gol pero le cuesta eh, marcar y contra estos equipos que te se encierran atrás pues puede, puede costar Eso mismo que está diciendo Ángel, le va a apuntar yo porque vamos a ver, aquí en la tabla de, de goles en total, el Buñol lleva 14 partidos, 21, 21 goles. Tampoco sí. son un animal. Sí, pero en contra lleva 5, si no me equivoco. En, en contra 6. Con y leyendo. dos fueron en el partido que perdió. Claro. O sea, que Tenemos eh... en racha a Dani de la Cal. Sí, ha metido en me... dos partidos. Llevaba haciendo buenos partidos, pero le faltaba el gol. Y ahora uh -huh. parece que se ha enganchado. Uh -huh. A ver si sigue la racha. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues yo creo Hombre, que. Hombre, y además el partido, José, de, 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 de ese fin de semana, que, que no sabíamos que jugaba. Sí. Eh, aparte de ser un, un partido importante por los puntos, es que además es rivalidad comarcal, ¿vale? Siempre los partidos contra Requena han sido cara de perro y, y muy disputados, muy disputados siempre. Requena, Utiel. ¿eh? Requena, Utiel. Muy, muy fuertes. ¿eh? Te, más... te lo aseguro que son, que son fuertes, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. No, no, sí. Si, eh, yo contra el, el. Bueno, Requena y Utiel creo que no, pero. Contra el San Antonio sí que jugamos una vez. Creo que jugabas tú todavía conmigo, o yo uh -huh. contigo, en el, en el Buindolense. Y creo que fuimos a jugar a San Antonio una, fuimos, alguna vez. Fuimos a muchos sitios raros. Toda aquella comarca de allá arriba no la sabíamos toda de memoria. Toda. Eh. Nos salió un tío por alguna vez por allá, por, por Campo Robles, no sé qué, que se acercó por el banquillo y nos dijo: si quieren salir bien de aquí, si sí, eh, sí. no le protesten al árbitro, ni digan, nada, no, usted es callado. yo vale, vale, pues no se preocupe usted. <laughs> Esa zona era peligrosa. Esa zona... Bueno, Esa era cu cuando, cuando sale en la película, no sé si es Fernando Fernández Gómez que va a jugar. Y le dice, al campo de fútbol, dice, sígalo, gallatos. <laughs> Estaban todos así con los garrotes señalando. Sí, que es verdad. Sí, que es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, oye, mira, voy a aprovechar que vamos bien de tiempo, porque el buñón lo hemos hecho, lo hemos hecho bien rápidamente. ¿eh? Tampoco queremos que extendernos más. Eh, Vamos a ver, eh, Conexión Mestalla. Conexión Mestalla, yo había dado un calendario, un calendario de, de entrevistas que queremos hacer, pues eh, este jueves día 8, el, el día 15 y el día 22. Eh, vamos a hacer un pequeño cambio, porque eh, eh, este jueves pasó mañana que iba a venir Héctor Gómez, no puede venir porque le ha surgido un tema, me decía de haber grabado otro día, el miércoles y tal, pero no puede ser, entonces lo hemos aplazado al día, al jueves, Héctor Gómez vendrá el jueves, Día 22 de abril. Me imagino que todos sabemos quién es Héctor Gómez, ¿no? Sí, sí. Periodista, eh, el periodista eh, número pulso, uno. Expulsado. Está expulsado de Valencia. Está expulsado de Valencia y es el número uno en, coma, en emisoras comarcales y, sí, eh, sí. y locales. Él y muchos, Pedro. ¿Eh? ¿Eh? Digo que está expulsado él y muchos. Ahora, Bien, Manolo, ahora Montal. Manolo Montal. está expulsado Manolo Montal también, porque la Valencia sí. se las gasta así. Eh. Bueno, todos sabemos quién queda. El Valencia se las gasta así. Sí, 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 sí. ¿Eh? Bueno, pues tendremos a Héctor Gómez, lo pasamos al día, eh, como hemos dicho, 22 jueves. ¿eh? En televisión, en colección, me estalla. Y a ver, el día 15, que será el próximo jueves, el próximo jueves vendrán... Tomás Rivera, que es el portavoz de la Curva Nord, y vendrá José Pérez Alonso, que es el presidente de Libertad Valencia. Todos ellos que se han salido, como sabéis, de, de la plataforma eh, Torino-Mestalla, que están vetados por el Valencia, y bueno, creo que vamos a tener aquí una buena dosis de, de cosas que nos tengan que, que contar, y todas ellas muy, muy interesantes. También estoy en contacto con Héctor Blat, que no puede venir, es el... el el, el presidente de, de Salven Nostre Valencia lo tenía más complicado para venir a, a con esa mestalla pero quizás quizás lo podamos entrevistar pasado mañana eh, eh, por radio porque pasado mañana haremos el programa por radio porque en estos días de, de sí. eh, Pascua y todas estas cosas pues no, no vale la pena mover televisión eh, lo vamos a hacer por radio y si puede pues vendrá entrará por teléfono Héctor Vlad, pasado mañana ¿eh? eh Salve en nuestra Valencia y porque me ha dicho que sí, pero que iba a mirar el tema del trabajo como lo tenía, que no sé qué pues bueno, espero que pueda entrar y si no, pues ya algo haremos, pero por radio este jueves que viene, ¿vale? A las 8 en directo por radio cohesión no está ya. Bueno, pues esto es lo que queríamos y, eh, comentar para ...completar un poquito este tiempo de Buñol... ...que lo hemos hecho en tiempo récord, chavales... ¿eh? El, ...el Buñol, en tiempo récord... ¿eh? ...en tiempo vamos y a ver si traemos nada. alguna vez... De, ...entra por teléfono o viene aquí... Pues, ...el presidente, el entrenador, algún jugador... ¿eh? ...a ver si, bueno, pues... Eh, ...a ver si pueden acercar... ...y comentamos con ellos un poco la trayectoria de este año... Y todas estas cosas... ...a ver cuando podemos, porque la verdad es que vamos de tiempo... ...siempre fatal... Eh, ...pero bueno, espero que no, no tardemos mucho... En, ...en hablar con ellos... Y pues vamos a pasar ya al siguiente espacio de nuestro programa, que es eh, que ruede el balón Roth-Harry Sushi 4. cargado de sección, Marcos Ferrer. Marcos, sí. buenas tardes. Buenas tardes. Jorge. ¿Cómo estás? Que la semana pasada no pudiste venir, no. ¿eh? Muchas cosas que contar por ahí. Pues vamos sí, a empezar por sí. lo que tú quieras y luego vamos ampliando entre todos, ¿eh? Vale. Venga. Hago un breve resumen. Sí. Bueno, el Valencia se ofrece como sede de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. ¿Cómo mm -hmm. lo veis? Muy bien. Pues, bien, pues muy bien, claro que sí todo lo que sea, que hay aquí sedes oficiales a nivel, pero esto a nivel, a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, la al... sede todo es bien. que en Valencia. Pues muy bien, me parece perfecto, todo lo que traer, sea traer cosas a Valencia, ¿tú cómo lo ves? Sí, Ancel, sí, no, perfecto ¿eh? todo lo que sea y además lo que dices. La sede estaría, creo que leí yo el otro día, eh, allí donde el Paseo de la Pechina, donde el centro cultural este de la Pechina y tal sí, sí. creo que les darían allí pues, unos despachos y unas cosas para que hacer ahí una buena sede y una buena... ¿eh? Sí. Bien, más cosas? Eh, ayer más se cosas. celebró el sorteo de Copa de la Reina 2021. Mm. El partido único el 21 y 22 de abril. El sorteo fue Sevilla-Barcelona, eh, Madrid-Club de Fútbol, Real Madrid, derby, uh -huh. derby madrileño. Así nos quitamos un Madrid en medio. Sí. Real Sociedad Atlético de Madrid y Levante eh, Granadilla de Tenerife. Uh -huh. La sí, final será bueno, el Madrid y todo es a partido único. El Granadilla, ojo con él, ¿eh? Sí, va bastante bien. Ojo con el Granadilla. Eso ha sido para el sorteo de, de la Copa la de reina. La, Copa la Reina. Sí. Correcto, correcto, sí, sí. Liga Española, eh, Marcos, eh, creo que el Levante y el Valencia no han salido muy bien librados, sobre todo el Levante, ¿no? El Levante recibió una goleada 7-1 frente al Barcelona. Sí, sí. Bueno, pero estábamos comentando ahora fuera de mí, creo que. Yo no lo vi jugar tan mal. Lo que pasa es que. No sé si habéis visto jugar al Barcelona femenino, pero si igualáramos un poquito los puntos entre masculino y femenino, las fuerzas de unos y de otros, y a los hombres les restringiéramos un poco algunas cosas, eh, con algún equipo masculino de primera división, eh, ojo con el Barcelona, eh, que juegan. Hubo un momento que tocaban el balón al primer toque, ¿eh? Primer toque bien, saliendo el desde atrás, y, y bueno, y tú sabes, José, que el primer toque es dificilísimo. Sí, 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 sí. ¿Tres y gol... el, 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 el levante, yo es que lo, no sé, ya te he dicho tres... que yo vi hasta el segundo gol. Sí, pero tres goles en la primera no parte, y luego cuatro en la segunda, y ya en el descuento eh, se metió el gol. Madre mía. Pero no. Y bueno, el Valencia, como sabemos, iba perdiendo 3-0 y sí. remontó a 3-3. Eh, uh -huh. Ahora veremos... Ya decías tú, Pedro, que el Rayo Vallecano, que cuidado con el Rayo Vallecano, ¿eh? Pedro, el Rayo, eh, ya cuidado lo dije, que en equipo Bronco, el equipo eh, Bronco y Copero, ¿eh? Bronco y Copero, sí. sí, sí, sí lo sí. tenemos el 13. El 13. Eh, si hubiera ganado el Rayo, le hubiera pasado... Al Valencia, sí. Hubieran empatado a puntos, a 26. De todas maneras, yo oí comentarios que el Valencia, que, que había mejorado bastante desde uh -huh. Desde el primer cuarto de la liga hacia... hacia es que pegó un bajón muy gordo y entonces empezó a, per, a perder partidos y tal. Sí, lo tenemos ahí a mitad, tabla para abajo. Sí, yo me creo que dará sí. mejor rendimiento el año que viene. ¿eh? Uh -huh. La gente. Pues vemos los resultados de la jornada: 25. Sí, va. Barcelona eh, 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 sí. 7, 11, 1, Rayo 3, Valencia 3, lo sí, que más nos interesa. Pero bueno, vamos, con, con, lo, vamos con los resultados. Sí. Bueno, el Atlético de ha aplazado tres positivos COVID más el entrenador uh -huh. del Atlético. Uh -huh. eh, Real Sociedad 0, a Ibar 1. Rayo 3, Valencia 3, eh, Real, eh, Madrid 2, Granadilla 4, Atletic 2, Santa Teresa 1, Sporting de Huelva 4, Sevilla 2, Barcelona 7, Levante 1, Betis 0, Español 0 y Logroño 0, Real Madrid 4. Uh -huh, uh -huh. Eh, la próxima jornada, eh, el domingo 18 de abril. Esta semana que viene son las elecciones. Ahora comentaré, hay un amistoso contra Holanda y luego contra México. Sí. ...entonces habrá jornada dentro de 15 días... Uh -huh, uh -huh. ...y Barcelona Deport, Eibar Athletic, Español Rayo... ...Granadilla, Santa Teresa... ...Levante Sporting de Huelva... ...Real Madrid Betis, Real Sociedad Logroño... Uh -huh. ...Sevilla Atlético, Valencia, Madrid Club de Fútbol... Uh -huh. ...domingo 18 de abril. Vamos oh. a decir antes de las alineaciones del, del base del Levante... ...si ¿sí te parece, porque fue el partido de la jornada... ...el primero contra el segundo... 7-1, y si quieres, las tienes ahí. Si no, las tengo yo, como tú quieras. Las tienes ahí, si no, te las, las tengo yo sacadas aquí. Sí, la claro. alineación. Eh, y los bueno, goles. ¿eh? Eh, Sandra goles, pa goles de, te digo yo, goles del Levante, el Marco Redondo, y goles del Barça, Marcaron, Torrejón, Losada, Mariola, Melanie, Bruna, Aitana, Jennifer y Hermoso. Las sí. alineaciones ya te las dejo para ti. Sí, eh, Sandra Paños, eh, en la portería, eh, por parte de Barcelona, Marta Torrejón, Andrea Pereira, Mapi, Melanie Sierra. Vicky Losada, Patrick Guijarro, Alessia Putella, uh -huh. Bruna Vilamala, Mariona y Martens. Uh -huh. Y por parte del Levante, María López en la portería, Jucinara, Acometi, María Méndez y Alarilla en defensas. En el medio, Silvia Lloris, Claudia Zorno, Irene, Alba Redondo, Andonova y Esther González en la delantera. Uh -huh. De todas maneras, me gustó mucho que el Levante, pese a ir perdiendo, ya te digo, yo no vi, vi lo que vi. Pero siempre intentaba salir jugando desde atrás contra todo un Barcelona, ¿vale? Cuando otros equipos en primera división eso ni se atreven a hacerlo. Sí, pero... eh, el Levante femenino se atrevió a hacer solo al, al, al Barcelona, que además ejercía una presión altísima. Y la verdad es que salieron muy bien. A mí me gustó mucho el Levante, lo que pero me salió tanto es el resultado. Un gol muy pronto le claro. vino abajo, en el minuto 4 claro. ya recibieron el primer gol. Mm -hmm. Y ya cuando se vieron contra el cero contra un Barça muy difícil. Y yo creo que el Barça dijo, estas son las segundas, vamos a A, sí, a demostrar sí, sí. quién manda aquí. Dame esa sensación. ¿Eh? ¿Verdad? Y además, y además, pues oye, quedan ya menos partidos y creo que están ya a 12 puntos, ¿va? van. O sea, a 12 sí, puntos. O sea que el Barcelona tiene prácticamente el título en la mano y ayer era un partido clave, además de humillar al rival más directo, ¿no? Sí. El Valencia, ¿Humillarlo? ¿Humillarlo? No sé si era humillarlo, pero, pero desde un luego para siete, decir, uno, para un decir a ver, para que sepas que, que el primero soy yo, manda aquí, el primero eh? soy yo, sí. Claro que sí, sí. claro que sí, ¿eh? Pero va a ser claro campeón el Barcelona. No, no, por sí, supuesto, va vamos a, a ver. A pero puntos. aunque salga con el equipo suplente, ¿eh? Sí. Y a lo 12 que, puntos. Lo que pasa es que van, me, me creo 3, que van a querer 8. hacer una, una, una campaña inmaculada, Sin perder partido. Y nada, vamos con el Valencia. Damos un Valencia. Valencia, Rayo. Rayo, Vallecano, Valencia, 3-3. En el Rayo jugó Larque, Patricia, Strug, Aido, Freitas, Flores, Pilar, Paula y Seila. Eh, Teresa Morató y Cristina Sáez en la delantera. Uh -huh. Amarilla para Flores y la portera Larque. cambio, Paula sale y entra Yambín, Minuto 53. En el minuto 69 entra Iris y sale Strug. Banquillo, Hayden, Paula, Andújar, Iris, Bravo, Bulatovic, Natalia, Expósito, Elena y Janmin ah. Por parte de Valencia, Eni Salón en la portería, Aranda, Rodríguez, María Ortiz y Berta Pujadas. Marta Carro, Salin, Candela, Andújar, María Jiménez y Aguado y arriba Jansen. Ah. Amarilla para Berta, María Jiménez y Marta Carro. Banquillo, Cristina Cubedo, Paula Guerrero, Salmi, Noelia Gil, Kelly Real, Anita Marta. Marcos y Ana Torroda, uh -huh. Cambios. En el 46 entra Cristina Cubedo y sale Jansen, Entra Ana Torroda y sale Aranda en el 46. Minuto 46 entra Anita y sale María Ortiz. Minuto 69 Salmi por Salinas. Y minuto 83 Paula Guerrero por Rodríguez. Uh -huh. Goles de rayo Seila en el minuto 8. Eh, Teresa en el 22 y Aido en el 42. Luego el Valencia recortó eh, distancia antes del descanso, que ese gol le vino bastante bien uh -huh. para ponerse con 3-1 y ver opciones en la segunda o sea, parte. Que entre el minuto 42 y el 45 marcó un marcó sí. gol. Marcó aguado en 45 más 1. Uh -huh. Ya luego en la segunda parte eh, partido con polémica. El segundo gol del Valencia entró en la línea, eh, sí que entró, pero se quejaban las jugadoras ah, del rayo. rayo claro. Porque claro. Los femeninos a... no tienen bar todavía, ¿no? No, no. ¿Eh? Entonces lo que decía la colegiada es: mejor por parte del Rayo no es gol y por parte del Valencia sí. Jugada dudosa. Uh -huh. La primera eh, parte fue perfecta para el Rayo Vallecano. Volcada en la presión y buscando robar y dio sus frutos. Llanada a Edo de cabeza hacía el 3-0. El Valencia recostó distancia eh, y en el 62 colgaron el balón y la Che remató Ana Toroda. Pero el arque, eh, según la colegiada, rebasó la línea. Uh -huh. eh, la paró, pero uh -huh. rebasó uh -huh. la línea de gol. Más tarde, Anita Marcos cayó en el área y la colegiada pitó penalti, con polémica también. Y Ana Torada marcaba para igualar las tablas en el marcador. Uh -huh. 3 -3. Bueno, pues 3 a 3 y dos polémicos. Uh -huh. sí. Sí. Eh, hemos dicho los resultados de la jornada. Sí, falta Marcos. ahora la clasificación. Eh, pues la ver, veremos. Vamos con la clasificación. Primero, Barcelona con 66 puntos. ...segundo, Levante con 54... ...Real Madrid con 53 puntos... ...y cuarto, Madrid con 48... Mm. ...cinco, Real Sociedad con 47... El sexto, Granadilla con 47... ...Atlético el séptimo con 42... ...el ocho, Sevilla con 33... ...nueve, el Atlético de Bilbao con 28... ...y en el diez tenemos el Valencia con 27... ...el once, el Sporting de Huelva con 27 también... ...el doce, el Eibar con 26... ...trece, el Rayo con 24... 14, el español con 22 y en el 15 el Betis con 21, el Logroño con 19, Santa Teresa con 19 y Depol con 17. Uh -huh, uh -huh. Ahí vemos que entre el 10 a buen sí. defender aún. Está, está apretadito. El... Tenemos a 6. Bueno, Yo lo que, el... estoy, lo que estoy viendo es el Barça Levante, luego Atlético Madrid, Madrid Club de Fútbol, que es el tacón este. Sí. El, ¿no? Antiguo, ¿Y dónde está el Real, el Real Madrid? Tú? El tercero. Ah, es que me he Había puesto Atlético de Madrid. No, 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 Ale... sé, no sé por qué había puesto Atlético de Madrid. Yo me extrañaba. Digo, que vaya adelante el filial, el, el tacón este y que el Real Madrid eh, vaya más atrás. Como decía Pedro hace dos semanas, Atlético de Madrid... Este eh, año, año bajo. está bajo. Ah, sí, no lo repito, bajo, en el sí. séptimo. Va al séptimo. Sí sí sí, 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 sí. Me he equivocado. sí, 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 sí. sí. Eh, jornada 26, decimos la jornada 26, ¿la tienes por ahí, sí. Marcos? Bueno, lo he dicho antes, pero... ¿La has dicho antes? Sí, pues sí, perdóname, es que mientras tú hablas, yo estoy mirando sí. otras cosas y, y al final, me... pues si quieres... No, si, si quieres un, un breve resumen de Champions que, que jugaron, a ver, el Borbugo 0, Chelsea 3, sí. el Manchester City 2, Barcelona 1, perdió el Barcelona, pero al ganar 3-0 en el partido de ida ha pasado el Barcelona. Uh -huh. El Rosengar 0, Bayern de Múnich eh, 1. Eh, ganó el Bayern 3-0, o sea que pasa el Bayern de Múnich. Y el Olympique Paris saint germain eh, ha sido suspendido por 15 COVID wow, del Lyon. Se ve que en Francia está mal la cosa ahora. Un eh. poquito. Uh -huh. Se jugará, si puede ser, el 18 de abril. Uh -huh. Y las semifinales serán el sábado 24: Bayern Chelsea y Olymp eh, Olympique de Lyon, PSG, quien gane de los dos contra Barcelona. Uh -huh. Eso es la Champions. Bien, ¿alguna cosita más? ¿O pasamos ya con el Oviedo de nuestra amiga Alba Ollas? ¿Sabes bueno, algo? ¿Has contactado con ella? No, esta, esta semana algo? no he podido contactar. ¿No ha jugado? O ¿No ha jugado? No sabemos no, nada. No hubo jornada. Ah, por, es verdad que no hubo jornada, por... correcto. Pero sí. si quieres, recordamos así rápido. Está jugando eh? la fase de ascenso a primera del Grupo Norte. Sí. ¿eh? Y bueno, recuérdanos un poquito sí. cómo van. Perdió 3-1 contra los Asuna. Y ahora va primero Asuna con 4 puntos. El Jeda con 4. Barcelona femenino, eh, el B, el 3 puntos, uh -huh. el cuarto a la vez, el quinto Rayo eh, Racing de Santander, el seis Oviedo, siete Madrid B y ocho el Atlético B con un punto. Uh -huh. Yo quiero recordar que creo que me me equivoqué la semana pasada. Dijimos, sí. dijimos aquí que se jugaba esta liga a ida y vuelta y es solo partido de ida. No, no es ida y vuelta pero juegan cuatro partidos solo. Cua, ah. eh, cuatro y cuatro. Ah. Con los cuatro equipos de de de, su de, zona. de, su, de la otra zona. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo jug jugará contra el Lleida Osasuna, Barcelona B y Aquí tenemos... y el Racing. Pero vamos a, ver, a ver si, me, si no a entiendo, el, el, el grupo es de ocho equipos, ¿no? Sí, quedan y, ocho y, equipos. Y juegan, eh, ¿cómo que juegan contra los cuatro de otro equipo? ¿Las que se clasifiquen o algo así? ¿O cómo eh, a ver, pasaron los cuatro primeros de la ronda norte, hay dos grupos. Uh -huh. Y pasaron los cuatro primeros de la ronda norte de la zona este, sí, el, zona este y la zona, y la este. zona oeste. Sí, lo sí. dividieron un poco entonces las cuatro primeras contra los cuatro primeros de la ronda este norte mm -hmm. entonces pero pues, no se enfrentan con las que ya jugó en la primera ronda mm -hmm. por ejemplo el Oviedo no va a jugar contra el Madrid B porque ya jugó y el Atlético Madrid tampoco mm -hmm. entonces sumarán los puntos que jueguen con Barcelona o Osasuna mm -hmm. Como ya he dicho. Y en realidad son eh, tienen que jugar ocho partidos. Sí, cuatro, vale, cuatro y cuatro. Correcto. ¿Más y cosas? Más cosas, pues que jugarán Atlético Osasuna, Racing Barcelona, Madrid-Leida y Oviedo a la vez. El Oviedo recibirá a la vez el domingo a las doce de la mañana. ¿Tiene alguna mm. posibilidad de mirar? Sí, aún pueden, aún pueden. Está, ¿Sí? está, está, viendo, está con tres puntos y los asuna va primero con cuatro. Ah, vale, vale, vale. Quedan... Sí, la verdad es que la semana pasada queríamos que era doble partido y decíamos, bueno, aún queda mucho, pero claro, si es nuevo partido, queda, 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 hay posibilidades porque, porque claro, son ocho partidos, se han son jugado, ocho han se jugado, jugado dos, dos sí. eh, pero claro, ya no es lo mismo que jugar ocho partidos que jugar catorce, ¿eh? 14, entonces, como dijimos, cuidadín y no despistarse mucho, y porque aquí no te puedes fiar de nadie. El fútbol de hoy, Pedro, eh, no hay rival fácil, ¿no? Ah, hombre, ¿Eh? pa... Está eh... todo tan ensayado, tan entrenado, las tácticas, las, ta... las entradas, las jugadas a balón parado, las... que al final aquí no hay rival fácil, no que esto digan a Barcelona ayer, en fútbol masculino, por no, ejemplo. Y si no, díselo a la, a la selección con Georgia eh, y compañía, Vamos a ver. Y como ya he dicho, la selección española jugará este fin de semana y no habrá Liga y Bedrola. Contra... ¿Sabes el horario sí. y en qué televisión lo podemos ver? No, bueno, televisión no lo sé, pero juega uh -huh. contra Holanda uh -huh. eh, y México en Marbella, uh -huh. Holanda que ha sido campeona de Europa y subcampeona del mundo. Uh -huh. Pues seguro que lo harán por gol o por televisión. Sí, por el, el, tema, 9, o, el 9 de abril y el o, 13 de abril. O, o por vamos, o por vamos. Son los tres canales que más sí, suelen. Son ¿eh? los que más suelen televisarlos. Sí, los horarios los sabemos. El, el, el... Horario no, 9, no, sé que se juega el 9 de abril contra Holanda y el eh. 13 contra México. Ajá. Entonces... Muy bien, Marcos. Más bueno, cosas. Bueno, ya, como tenía tantas cosas. Sí, sí, no, tranquilo, que vamos ya. bien de tiempo. hoy ¿eh? o sea, afortunadamente, o sea, el dribbling ese que hemos hecho y jugando ese sprint contra el Buñón nos, nos ha permitido que ya. tengamos todavía cinco ya. minutitos más o seis más para el fútbol femenino. Y esto de tenga. no venir en dos semanas, pues... ¿Eh? Se te acumula la información. Cur ya para acabar, Curtúa compra Logroño junto a Borja Iglesias. Ah, ¿sí? Betis, sí. No me digas. Son dueños de Dax Gaming, de juegos, de ese sport. Tienen empresas y han, y han comprado el Logroño. ¿El uh -huh. Logroño tienen... femenino? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. dicen que quieren crecer el femenino. Sí, sí, sí. Y... Pero el femenino no tiene nada que ver con el primer equipo, con el masculino, con no, el club. No, Ah, Ay, entonces puede llegar uno a comprar el Logroño. Ah, yo creía que, estaba, no, que ah, pertenecían, que estaban relacionados, o que pertenecían o algo. Ha ¿eh? comprado el Logroño y el femenino, Inter... Ya, femenino, ya, sí. femenino. Ah, y, ah. y ya tienen el Inter de Madrid, que ahora sí. se llamará... Dux Internacional Madrid. Dux Madrid. O sea, que y, ahora, y Dux Logroño. O sea que ahora se puede poner de moda el, los inversores de, en fútbol femenino. ¿eh? ¿Eh? Los grupos inversores o fondos de inversión o inversores de fútbol femenino, de equipos femeninos. Ah, ¿no? sí. Lo que pasa por el lado, es lo que decíamos del Valencia, la mayoría, a lo mejor como el Valencia, pues eh, tienen convenios, tienen tal, pero no son totalmente no pertenecen sí, totalmente al Rápido. Valencia, que el Valencia les les, les da pues eso, como se llama, ayudas y les da subvenciones y cosas, llevan el equipaje de Valencia, llevan el escudo de Valencia, pero no son totalmente equipos. Entonces, puede ser que lo que tú estás diciendo, aunque no sé si todos los clubes eh, tendrán esa normativa, que llegue un inversor y les compre el femenino. No sé, es que no desconocemos ese tema, si podemos nos vamos a enterar para, para la semana que viene, a ver si ¿Cómo está el tema? O sea, si puede llegar un inversor y decir, oye, compro el Valencia femenino, señor Lim, así es que ahí, ¿cuánto pide usted? Tanto, pues tome usted. Y, y usted se queda con el masculino y yo con el femenino. No sí. lo sé si eso Pero está lo Como así. es un club, el Valencia Club de Fútbol, es como pasa con Real Madrid. Real Madrid tiene su equipo que este año, Real Madrid, y luego tiene otro equipo, Madrid. El tacón, sí, pueden comprar, comprar un filial o algo sabe, así. Claro. Sí, 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 sí. Y eso es todo. Eso ah. es todo, Marcos. Hombre, lo que sí que da gusto este fin de semana por el partido Levante del Barcelona, daba gustico ir a la gente en, en la grada, que aplaudían y sí. gritaban y tal. Y me reitero, otra semana más. El fútbol femenino mucho más limpio y mucho más educado que no, el, el masculino. El fútbol masculino empieza a dar vergüenza, ya da vergüenza hace muchos años. Yo, los partidos de masculino me, me revuelvo en el asiento. Pues mira, Entre lo... los que pisan los pies, que ahora, ahora se, se, se sila pisar el pie. Sí. Que no sé dónde llega tarde, sabido. pero que llega tarde, si ¿Sí la los tacos en el peine? claro Llega tarde, llega, llega, este tarde si... llega tarde, llega tarde, no, le tira a pisar el pie. Hombre, hombre, pero este, los que sacan el codo que, mire, es que ha sido al saltar, pues, perdona, yo jugué 12 años aquí y nadie me pegó un codazo en la cara al saltar de cabeza. Sí, exactamente, exactamente. No sé sí. yo por qué ahora sacan el codo para hombre, saltar de cabeza, además... no, lo, no lo entiendo. Lo puedes sacar y lo, y de una manera postural. Y lo, y lo, de, sal... los ¿Y lo de los cornes, ¿para que vamos a hablar? ¿Y lo de las manos? ¿Se aclararán? No, ¿Eh? no. Porque vamos, lo de las manos. Lo de, de las ella, manos de eh, risa. de risa, por no decir de vergüenza, tú. Es que y luego lo peor re... es que tampoco hay criterio del bar, siempre hay. Claro. Como interpretación... que dejan la, la duda para el árbitro, siempre es la interpretación, interpretación del árbitro. Sí, siempre, pues, siempre. Si falla el árbitro y no entra al bar por la interpretación, sí, esto, y al final los no. perjudicados y los beneficiados siempre son lo mismo. ¿Viste amor? la final de copa el otro día también? Sí, bueno, sí, sí, sí. Entre sí, el sí, bar, sí, más sí. de 10 minutos. Sí, no. sí Ay, tío, Dios partido mío. Partido malísimo, eh. Partido malísimo, malísimo. Bueno, chiques, no mezclemos churras con merinas, no entremos en fútbol masculino, no. ¿eh? que si no las futbolistas se nos cabrean, ¿eh? se nos cabrean. Es que el otro día precisamente en el partido del Levante Valencia hay una falta desgraciadamente que la hace la del Levante y se la el Levante Barcelona mm. o Barcelona Levante que la hace la del Levante y se la pitan en contra al Barcelona. Mm y la de Barcelona se encaraba con mucha educación al árbitro le decía pero uh -huh. sin he sido ella uh -huh. Uh -huh. pues no yo no lo entiendo es que hay jugadas y lo y ya te digo si nos metemos en los corners es que es que si pitamos todo lo que hay en las áreas en los corners habría uh -huh. siete si no, penaltis en si los falta, partidos pues que no lo hagan vamos a ver en los partidos el penalti es una jugada más que no lo hagan. ¿Que, lo, jugador, piten? Claro, que lo piten? Manos claro. En balonmano pita, se pitan 10, 12, 14 en cada partido. Uh -huh. pero no hay claro, pro no problema. No puedes hacer en balón parado, eh, no hay penalti si le pegas a un puñetazo en la oreja. Claro, tiene que haber penalti, pero oye, que no lo hagan. Si no quieren que lo piten los jugadores, que no lo hagan. Y si lo hacen, que cogen a uno, se cogen del cuello, van los dos, se tiran al suelo, los dos agarran. Penalti o falta en contra. Y si no quieren, pues que no lo hagan. Ni más ni menos. Y ya está, y ya está, es que no hay más. Bueno, pues Marcos, gracias. Y amigo. otra cosa, te quería decir, sí. el, el horario es a las 7. El horario no, no de, de, España, la España, de la sí, selección. El 9 vale. y el 13 lo acabo de ver. Perfecto, perfecto, pues nada. Pues muchas gracias, Marcos. Y vamos ya, Raúl, con. La primera, la de Best Leaf on the Wall. ¿Cuál es la de Best Leaf on the Wall? La Premier. La Premier. Ángel, ¿no? pues vamos con la Premier y hoy tenemos nueva sintonía. A ver si le gusta a Pedro Ayez. <laughs> Pues hoy con Money Money de Billy Idol, versión ochentera del famoso Money Money de allá de, por los 60 de Tommy James and the Saunders. ¿eh? Te la ha cambiado porque sé que te gustaba la de la tierra de las mil Lanzas, ¿eh? Pero de Ted Nuyen, no, pero esa digo, también trae recuerdos también. Está también, ¿no? está también, es, es buena versión en vivo y en directo de Billy Idol. Eh, no te pregunto a ti, Ángel, si te gusta, porque como tú eres mm. de reggaetón. Eh, no, 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 no lo había escuchado, pero me no. ha gustado. <laughs> bueno, que no la escuché no significa que no me guste. Si al final lo convenceremos. Ya pero, lo verás, sí, pero sí, lo mejor que es el rock Vamos de los a 80 de los 60 y los 80 bueno, está, está poniendo canciones en serie en películas de nuestra época, José oh, totalmente, Era la mejor yo oigo veo películas ¿Claro? y salen canciones no, pero es que además ahora te metes no. en el coche y te pones por pues, sí. rock, rock FM o te pones Mediterráneo la 97.7 y CFM y todas que ponen son no estás ¿eh? no, no, no creas que... Bueno, pues vamos con la Premier. Eh, Ángel, que comentábamos que hoy tenemos muchas cositas que comentar, ¿no? Por lo menos algunas. ¿no? Sí, volví a la, la Premier después del parón de selecciones y uh -huh. ha vuelto con, con partidos muy interesantes, muchos goles resultados pues extraños, ¿no? Por cómo estaban los equipos en la clasificación, remontadas. La verdad que jornada muy entretenida este fin de semana. Uh -huh. Es que las últimas jornadas son... Ya la como decía Luis Aragonés. Sí, te lo ya... juegas todo por arriba y por abajo Venga. en las últimas 10 jornadas. Sí señor. sí, señor. Mira que sabía el, 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 el sabio de hortaleza. hortaleza. Pues eh, vamos con algunas noticias que tengas por ahí, y luego vamos con las estadísticas si quieres, Ángel. Pues, lo más destacable de esta semana ha sido De Gea, que se volvió a quedar en el banquillo en el partido que enfrentaba el United con el Brighton. Y Río Ferdinand, eh, central del Manchester United y leyenda de él del conjunto de Manchester asegura que no hay posibilidad de que De Gea siga en el United a la próxima campaña. Ostras, entonces... Y los medios ingleses aseguran ya que el United tiene intención de dejarle salir al guardameta español, que se le ha quitado sabe, la… ¿Se sabe algún equipo interesado o algo? hablamos de de, del, de... del PSG, pero no han salido nombres de equipos. La intención es esa, que dejarle salir y él ya se buscará la vida. Joder, macho. dejó la titularidad por la baja paternidad. La uh -huh. cogió Dean Henderson. Y algo habrá visto Oleg Gunnar Soskiaer. Que, que ha preferido al portero inglés antes que el español. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quien también está. Perdón, Ángel, pero deja cuando sale del equipo es por baja de maternidad. ¿Baja de paternidad? ¿Baja o sea, de VEGA. paternidad? ¿Pero estaba jugando él? Estaba jugando él. Empieza a jugar no, Dean Henderson. No, no, no. Que lo ficharon. Pues por si DGA es un portero sí. de garantías, que la temporada pasada ya lo hizo bastante bien, pero que claro, lo comparas con DGA y aún tiene mucho que demostrar. Y este ratito que ha estado jugando, esta semana, se ve que le habrá transmitido más confianza al entrenador o cualquier cosa, que oh, bueno, oh, de momento oh, está jugando él. Oh, o eso, wow. Lo veo yo en Italia, DGA, no sé. ¿En Italia? Italia? Sí, sí. muchos de Inglaterra luego pasan a la liga italiana. Sí, porque o sea. en España los equipos que pueden pagar la energía a la ficha Madrid. están cubiertos, están o sea, bastante sí. bien cubiertos. sí. Bueno, sí. pues te digo que los tres de arriba: el Barcelona, Den Stegen, el Atlético de Madrid con Oblak y, y, y el Madrid con con eh, Courtois. Bueno, pues, pero eso también. ayuda, si a lo, lo, a lo por... miramos. Perdón, Ángel, que nos vayamos de, 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 del del sitio. Eh, el que está jugando en el Español fue segundo portero de la selección española en el español quién está jugando ahora ah quién está, ¿quién está jugando español no me acuerdo ahora quién sí, es sí, el, el es es del español que fue segundo en la selección sí, sí, española sí sí jugó en el Madrid primero sí que, golpes, eres, Madrid. que jugó en el Madrid Diego López el que, Diego López, el que, se, Diego López, López. que se Diego López, López. que sentó se a Casillas que... con Mourinho sí señor claro, pero no, que era entonces Le obligaron a poner a Casillas porque no se quieren no se quieren bajar del caballo de primera división pero bueno pues está en segunda qué pasa mhm yo no sé por los motivos de DGA, no sé cuáles serán, si serán, eh, serán ha pagado, familiares Ha pagado la baja, va. Ha pagado la baja pagado y ya la, está. Sí, pero no sé si serán motivos familiares, personales o que tendrá una oferta por ahí en la misma Premier o en la Liga Francesa o la Liga Italiana, como decía Marcos. Sí. Eh, no sabemos, pero parece raro que si él se quiere ir también, porque que le han dicho, ¿se acaba el contrato y te vas o ha sido él el que no ha querido. Eh? No, es simplemente pues eso que. A ver, ya el United cuando ficha a Dean Henderson. No es para ponerlo a jugar esta temporada, pero sí que es con proyección de futuro al final. El jugador creo que tiene veintipocos años, y... años. ¿Cuántos tiene de Gea? De Gea pues tendrá... 27, 28, 29 tendrá ya. Pero, sí, pues, que, jugó, que, jugó en el Atlético Madrid primero. Claro, jugó en el y aquí ya lleva Madrid, un montón de pero años. No, pero no es tan mayor. ¿eh? No, no, como portero le quedan diez años. No, pero ya la, la ficha y el traspaso que le pueden sacar Dean Henderson era alguien de la casa que estaba cedido en, sí. en el Sheffield. Al fin y al cabo, pues son gastos que más como está la situación ahora, pues el Manchester United si se puede ahorrar y no baja el nivel, el nivel o si lo mantiene, pues bienvenidos sean. por pues desde luego en España no. Ahora, ahora, no, ahora en, en estos momentos no, no tiene sitio. Irá parar como decía Marco, En un primer aliado Francia. Eh, sí, sí no alguna liga Porque el PSG, como decías Pedro, tú hace un par de semanas está este. Keylor, Keylor Navas. Keylor Navas, sí, que, que es un buen portero, con mucho reflejo, con mucha... pero no sé qué le pasa con Keylor Navas, que nunca termina de ser titular indiscutible del todo, y a lo mejor, pues no sé, si quieren ir también a aspirar a Champions, dirán, pues vamos a traer a este, como estos tienen tanta pasta, sí. y digo, bueno, pues con de Gea hay Keylor Navas, y aquí que se peleen los dos por el puesto. Vamos. Tú date cuenta, que Keylor Navas, que estaba aquí en el Levante, uh -huh. y no llegó a ser titular, titular, y mira dónde ha parado. Fue al Madrid, sí. del Levante fue al Madrid y, Pero es que en el Madrid hizo el Madrid auténticas, es... pa Auténticos paradores sí. Sí. Y sí. después en, y el PSG, en el PSG En el PSG También sí. está que se sabe, lo que pasa es que no sé si es por su No lo sé. Por su físico, no, no, no lo sé O por el país que, que no es tan Tan no, internacional, no, no lo sé, sé, sí. no lo sé pero También tío... es portero de de que las paradas, pues a lo mejor puede bloquear que no se luce, digamos Entonces, pues a los ojos del espectador Por ejemplo, en el caso del Liverpool, el portero Allison es un portero que es de los mejores del mundo Pero no le vas a recordar una palabra una parada Como te la puede hacer o Black Porque es un portero que bloca mucho Y claro, siempre es más espectacular A mano cambiada, despejarla sí, por sí, arriba sí. Que si la blocas uh -huh. Entonces, pues eso también puede influir Al menos lo que yo creo en Keylor Navas Que es un portero que no, eh, no se luce que no, Hombre, es no se luce yo creo que sí yo creo que yo creo que hace, hace, hace para, paradones, paradones pero lo hace pero, fáciles pero no es un portero es alto difícil. pero no es un portero alto que suele gustar hoy en día a la mayoría de, de entrenadores no sé de jugando de pie como va si juega de pie, de pie qué tipo de portero creo que, es. con el pie creo que no es que malo ocasión, ¿no? no es malo no pero sí. tampoco bueno ahora, es... ahora mismo todos los porteros con los pies son bastante podrían buenos. jugar de medio mediocampista casi casi y no sé pero y tampoco ha tenido suerte porque en el Madrid bueno en el Levante sí que hombre llegó a jugar no sé quién tuvo aquí con la competencia que decías tuvo tuvo locos, delante pues, un ¿eh? argentino me parece ¿Eh? sí 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 ya sí no me acuerdo cómo se llama si uno así alto espigado sí, él, sí. Sí, eh, sí, no me acuerdo, pero pues, sé ¿eh, quién dices. Eh, luego se fue al. Pero bueno, así que aquí en el Levante llegó a jugar eh, que bastante. Es, que, es que el salto, el salto de, del Levante fue al Madrid, eh, ¿no? Que, que pues no se fue, fue al Madrid. Que la que temporada que en el Levante de... fue muy buena. Claro. Claro. Aparte claro. el Madrid lo tapó Casillas que claro. ya, ya empezaba a emerger. Muriño quiso ponerlo a, a Keylor y quitó, asentó a casillas, pero no lo, se lo permitieron. No se lo permitieron. Y luego aquí, eh, luego aquí en el PSG, pues no lo sé. Igual quieren también, como te decía yo, no es el tipo de portero exacto que no termina de satisfacerles al 100%. Y dirán, oye, si traemos a Gea entonces sí que tenemos dos porteros. De todas bueno. maneras, tiene uno. ¿Quieres un suplente? Yo, creo el de tiene Sevilla, uno, el que creo, Sergio Rico. Estaba, ¿no? Sergio Rico, el del que estuvo ah, en Sergio Sevilla Rico. Pues No apuntaba mal, Sergio Rico, ¿no? Portero alto. No. Sergio Rico pagó. ¿Eh? Se lo quitó el Sevilla. Pagó dos, pagó dos o tres castañas, carreo. Sí, en el sí, Sevilla. Un sí, Un sí, sí, portero bastante de colocación y tal. ¿no es? No pues tú, era... mira, tú mira la que nos dio el del Bilbao el otro día. Pues qué, vale, <laughs> ¿qué, qué salida. Ahí <laughs> claro. a a me recordaba a un portero sí, de, de segunda regional. Vale, no ¿Eh? Sale, regatea, se le va a largo, echa a correr. Parecía, Yo, pues, parecía corriendo un orangután. Llega el otro que más era el peor, el pie blandito. El otro se lo lleva enseguida, claro. Era un cuerpo a cuerpo así, un, un, un delantero tiene muchas armas un jugador de campo tiene muchas más esto posibilidades que y luego el otro es que remata desde el medio de campo un claro, eh... entra por el único sitio que podía entrar. Alguien que golpea al balón bien desde ahí es es ¿Ah? un gol hecho, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Más cosas, más Ángel. Cosas. Yo tengo más aquí ángel, también... que nos hemos, nos hemos ido a los sí, de él, pues, Hay que felicitar a Pedro porque su. Okay. Bueno, hay que comunicar que Marcos eh, nos ha salido del Manchester United. Un histórico. Sí, desde Cantoná sí. y empezó a gustarme ya. Uh, ¿Eh? Cantoná era y una era pasada. Mucho, ¿no? Cuando se subía sí. al cuello, ¿eh? Luego con David Beckham y. Eh, Neville. Manchester 60. United en los 70, 80. No, ahí eh... yo no me acuerdo ya, porque eh, no había Ferguson. No, ya te lo digo, yo ganó 4 o 5 champions. Me gustaba o, o sea, el extremo ¿eh? izquierda que tenía. ¿Era cómo? ¿Giggis? 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 Me, sí, me, me encantaba. encantaba. Phil Neville, los hermanos Neville. Bueno, pues West Ham, hay que... Eh, perdón, el... Manchester United, pues bienvenido. Manchester United, West Ham, Arsenal y Liverpool. Y, y Liverpool, ¿eh? no, Liverpool no, 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 3, Arsenal 0. Bueno, ahí estamos. <laughs> no, ahí estamos. Que a lo mejor es ir de tapados. Hay que ir de tapados y ya verás tú... Partido ¿eh? flojo del Arsenal. Bueno, bueno eh, la el, final... Perdón, pero decimos a Pedro, el West Ham se sitúa cuarto porque le ganó... Estoy en Champions. Estás en Champions, le ganó Estás a... a 2-3. Sí, 2-3 ganó al, al Wolves, al Wolves que es el equipo... A los Lobos. De a los Lobos, que es, son, es el equipo de... No, este no es el de... Adama Touré. El... Eh, no, este no es el equipo de... De, ¿De Nuno. De, de Nuno, es este, sí, el sí, Wolves. Sí. Era el de Nuno, hombre, sí, me alegro. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, pues estás en Champions, estás Estoy en el cuarto, en estás en sí. cuarto ¿eh? Vamos a estar ahí. ¿Vale? Aquí, ah, hay que decirlo todo. ¿Más cosas, Ángel? Pues la final de la Carabao Cup entre Manchester City y Tottenham eh, se ha oficializado que vendrá público. La semana pasada ya comentamos que había intención de que en la final de la otra Copa de Inglaterra, porque hay dos, en la de la FAK, pudiese entrar público. Uh -huh. Y ahora se confirma que un total de 8.000 aficionados podrán ir a Wembley a la final de la Carabao entre Manchester City y Tottenham. Uh -huh y Pero por... público controlado o sí. todo el estadio que quiera entrar? No, hombre, a ver, en, en Inglaterra sí que hubo una época antes de Navidad, si no me equivoco, que ya empezó a entrar público en liga y se veía a la gente guardando la distancia de seguridad, ningún problema, lo que pasa es que claro, como avanzó la pandemia sí. y volvía a repuntar, pues el público volvió a... Abandonar. Desapareció. Si no me equivoco, creo que la final de la Cara bocado creo que era el 18 de abril, o sea que ya poco más de un mes. Y por último, Jamie O'Hara, es centrocampista del Tottenham, asegura que José Mourinho se ha cansado ya de Gareth Bale. O'Hara dice que llegó <laughs> Gareth Bale. Y Gareth Bale del. Gareth Bale, Bale, Gareth Bale, Gareth Bale. Lleva, lleva cansado del fútbol. Qué otra cosa. Y mira que era gran jugador. ¿eh? Sí, mira, sí cuando, cuando pero Mourinho es muy, muy pesado. Y lo, y, lo, y lo será seguramente. Lo que pasa es que este hombre es muy pesado. Dice que llegó Bale al Tottenham y padecía ya el regreso del Mesías y luego se tiró tres meses lesionado y las declaraciones que hizo recientemente de que fue al Tottenham a, para prepararse para la Eurocopa que el equipo ni fu, ni fu Eso fa. lo dijo Gary Gareth Bale. Bale que si podía volver al Madrid, que volvía al Madrid ¿Y pillaba pillado al topo eh, Moriño? Creo que no, creo que no Bueno. irá buscando ya Hay que decir eh, Mata parece que va a renovar ¿no? ¿Eh? Mata. Mata parece que va a renovar con el Manchester United, terminaba este año y parece que le han ofrecido una temporada más. Pues temporada. ponían hoy ¿Eh? en, en Super que no lo tenía claro. Sí, pues yo, yo, lo, yo lo leí en, buscando sí, en, 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 en Google y hoy también lo he oído en no sé qué periódico, parece, parece, que, parece que le querían renovar una temporada más. Tras siete temporadas y media, ahora ha caído con un rol de, de suplente. Y le quieren renovar la temporada, además lo que no sé es lo que dices tú. Igual mata, pues no lo tiene claro. No lo tiene claro, pero lo que tengo claro es que al Valencia no va a venir. Con ese proyecto deportivo y con lo que le pueden pagar aquí, pues. Pues ¿eh? mira, es un jugador bastante humilde que, que en el Valencia la verdad es que nos haría un papel. Hombre, que si nos haría. Porque Falleció, además no le importaría jugar en el Valencia, ¿eh? Y tanto, y tanto que nos haría. Falleció ¿eh? la madre el otro día. ¿Le ¿Cómo? mata? Sí, sí, sí. Anda, pues nada, que. Ah, sí. Oye, Lo dijeron, lo en sí. Sí. La madre de mata. Pedro, te voy a decir una cosa que te va a gustar. Hombre, gracias. El otro día, eh, con tu permiso, ¿eh, sí, sí, sí. el otro día fueron a negociar, a una primera toma de contacto, el padre de Hazar y el representante, un tal, no sé qué, ¿cómo se llama? No sé, ¿eh? bueno, es igual. Eh, dice que, vamos a ver, para iniciar las conversaciones... Pues le pedían 20 millones para el representante. ¿Pero ¿Hazard o Halan? No, Halan, perdón, Halan, Halan, estoy diciendo Hazard, no, Halan, no, Halan. ¿Eh? El del Borussia. Eh, a ver si es que yo lo... Espérate. Se lo está rifando media mm, Europa. Bueno, eh, Hazard parece que también ha mejorado de la lesión y parece que va a re reaparecer próximamente. ¿Eh? Otra ¿Cómo cosas. No, ¿Eh? no le pongo una belica ¿Eh? a alguien? Pero, a ver, espérate lo de Halan, que yo sí. lo he apuntado por aquí, además. Estoy seguro de lo que lo ha sí, apuntado por aquí. Si me vas pero... a decir una animala de no, no, millones, pues te lo contesto no, 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 ya. ¿eh? Es una animala, no es un animala total. Son 20 millones para el representante. 20 millones para el padre. Sí. Y 30 millones por temporada netos para Jalan, Más aparte, comisiones y tal. Y luego, aparte, los 150 millones que Acu. pide el, el Borussia... Sí, el eh, eh, es el Borussia, ¿no? Sí, el Borussia sí, Dortmund. El Borussia Dortmund... El Borussia Dortmund ¿Eh? eh si ¿sí te cuenta O si es el año que viene, 75 por la cláusula. Yo creo que tampoco es tanto, ¿no? Pero, no, ¿eh? ¿eh? no, la verdad es que no es tanto. No es tanto porque a partir a partir de 3 millones, eh, a partir de 3 millones para todos, para sí. todos los que entran en esa operación, unos a Guantánamo y otros a, a donde yo dijera, madre mía. Pero escúchate, lo cojonudo, con perdón de la presión, es que al padre, por ir a negociar, le, le sí, tiene sí, que dar 20 por millones. La molestia, por las molestias, y, 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 y por la molestia. Y luego al representante también, por pues, el hombre, por pues, el hombre, o fíjate las horas que se habrá tirado en el despacho ahí, otros 20 kilos para él. Y luego, aparte de Hazard, o sea, sea. perdón, Halland. Estoy, es que punto lo de jalan en alguna y no lo veo. Por eso estoy, es apareció, estoy un poco no así hay. buscando. Bueno, pues es igual. jalan 30 kilos netos por temporada más incentivos y comisiones históricas. No lo vamos a traducir en pesetas razón. porque igual podíamos hacer no, un pantano en, en algún lado. Peseta, ¿eh? En pesetas son, en pesetas son pues cinco mil millones netos por temporada de pesetas. Tú te crees que eso es cinco mil mm. por temporada. Si le firman 5 temporadas por 5 por 5, 25.000 mil millones de las antiguas pesetas. Madre mía. ¿Eh? Más comisiones, más tal el cual por la 30. 30. Yo es que eso del dinero lo tengo 30. muy claro. ¿Eh? En fin, Pedro, el problema es que esto es lo que hay y que esto está así. Y, y, ese, y ese es el problema. Bueno, pues yo, eh, por mi parte, yo creo que no tengo... Sí, hay que decir, esto no te corresponde a ti. Bueno, te corresponde, pero no habíamos quedado en que lo valoraras. La novena, el Bayern de Múnich, a punto de ganar su novena Bundesliga seguida. Eso es la animalada, ¿no? ¿Eh? Sí. Nueve ligas seguidas uh, Y, porque, nueva, y ¿no? porque coincidió Klopp Hace diez años cuando la ganó el con el Borussia Con un equipo que bueno No, no era el mejor que haya pasado por, por Alemania pero Entre los jugadores y el colectivo Y todo lo que La mano de Klopp al fin y al cabo pues, Hizo que, que la racha sea de nueve años Y no sea de quince de no O de más Oye Una buena noticia Mateo Lagos dirigirá el Bayern PSG. Bueno, pues veremos a ver cómo acaba la cosa. Un PSG que ha, per, que ha perdido el liderato este, este fin de, perdió 0-1 contra el Leeds ¿Sí? y, y se ha puesto sí, el lit sí. primero a sí, eh, 63. No 63 el lit y segundo el PSG con 60. ¿Oh? A 31 sí, sí, sí. jornadas. Sí, sí, sí. Así que está emocionante la liga Ay, francesa mía, también. Él no sabe lo que le está caído con el Mateo Lagos. Este, este es un pasa? árbitro que empieza dando explicaciones, oye eh, 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 Fernández, eh, sí, eh, eh, eh. es que te pita esto, porque no, tal, no sé qué tío, venga, dale la palma dale, dale, dale. y luego cuando faltan 20 o 25 minutos se ve que dijo, aquí ya, manga libre como ya, sí. aquí ya barra libre como ya como ya no se me va a ir el partido con las tarjetas y tal, a partir de ahora no pasó ni una, y resulta que luego en 15 minutos se saca cinco tarjetas a la manía para uno una roja para el otro, y otra no sé qué, y otra roja para el entrenador y se le, se le, se le cambia y se le va la olla, tío, se le va la olla, ¿eh? Bueno, pues eh, comentaros que segunda ola de positivos en el fútbol argentino Ya van más de 100 casos ¿eh? en el fútbol argentino eh, Pero mira lo que acaba de decir Marcos, ha suspendido, Francia. no sé qué no sé En Olympique, de Lyon, eh, PSG de femenino sí, Vamos sí, a ver sí, Pues en Argentina es en la segunda recaída que hay, ya, más de 100 casos, ¿eh? Pedro Guau. Bueno, oye, yo, yo que... tengo unas ganas de que me vacunen, Yo, o yo, yo también, pero que nos pongan esa que es de una sola dosis, la la Janssen, La, la Janssen, Janssen. Española. Eh, sí, a ver ¿no? si tenemos Hombre, suerte. No. Hombre, claro, una ventaja tenemos que tener los que tenemos más de 40 como tú y yo, ¿no? <laughs> ¿Eh? Una ventaja bueno eh... Oye, vamos a dejar a Ángel que termine. No, sí, queda. No, pero no has terminado ya. ¿qué? Sí, la noticia ya está. ¿Les han dicho para terminar? Pues pues te digo. Sí. sí, dime, dime. Sería ya los resultados del fin de semana y el partido sí. que ¿Lo tienes ahí? Lo tengo pues ahí. Adelante, venga. Comento los resultados del fin de semana. Chelsea 2, West Bromwich Albion 5, mm. Leeds United 2, Sheffield United 1, Leicester 0, Manchester City 2, que era el partidazo de la jornada que ahora ampliamos, mm. Mm. Arsenal 0, Liverpool 3, Southampton 3, Barley 2, Newcastle 2, Tottenham 2, Aston Villa 3, Fulham 1, Manchester United 2, Brighton 1, Everton 1, Crystal Palace 1 y Wolves 2, West Ham 3. El partido de la jornada que sí, te, ¿te nombramos... Ahí algún comentario, un resumen. Sí, el Leicester 0-Manchester City 2. Uh -huh. El Lester salía con Schmeichel en Portelía. Smeikel, perdona. El hijo mítico Schmeichel, de, de Schmeichel. Sí. Schmeichel. Uh -huh. Línea de 5 para Albiltron, Amarte, Evans, Fofana y Castang ...en Didi Telemans como pivotes... ...Alloce de enganche y en punta y en y ...Jamie Bardiel... ...Manchester City salía con Ederson en Portelía... ...línea de cuatro para Benjamin Mendy... ...Laporte, Rubén Díaz y Kai Walker... ...Fernandinho y Rodri como pivotes... ...Gabriel Jesús, Kevin Dreburín y Márez... ...y en punta el cunagüero. Agüero... Uh -huh. ...los goles llegarían en el minuto 58... ...por parte de Benjamin Mendy... ...y en el 74 de Gabriel Jesús... ...el partido pues se basó en una presión alta... ...del Manchester City... ...con un Leicester que... No venía jugando como acostumbraba porque el Leicester sí que el equipo que gana la liga era un equipo que se encerraba atrás y buscaba las, transi las transiciones rápidas con Vardy en punta. Pero Ese Vardy es el Vardy que ganó la liga sí, sí, con, mismo, con Ranieri. Con sí. y, aún juega ahí, y aún juega ahí y aún sigue marcando eh, goles. Pero, Ranieri es, fue el que les dio el salto ahí. El hasta, exacto, ¿eh? el que ganó la liga con el. ¿Cuántos fin? años hace de esa liga? Pues Peso creo que fue. 2014, 2015. Por ahí, sí, seis, seis años o así. Sí, bueno, eso, que el. Es por le... lo que hablábamos de los jugadores cuando sí. cambian y tal cual. Bueno, pues ese señor está jugando ahí, que sí, seguro el que año... le habrán llegado propuestas. Sí, el año ¿no? que ganó la liga, todos los grandes de Inglaterra claro. buscaban y él dijo que no, que estaba muy feliz en por el este. Por lo, el lo que hablábamos de, de, de Mata y del de, de portero. Yeah. Pues te vas, sí, a, pero... te vas a, otro, a otro club y no pasa nada. Es uh -huh. que, sí, uh -huh. Creo que Bardi ha jugado todas las categorías inferiores de, claro. de la liga inglesa. O sea que ya uh -huh. estar ahí donde está. Y el Leicester ahora mismo va, va tercero, si no me equivoco. Uh -huh. Y bueno, eso, partido dominado por el City que impondría su presión. Y el Leicester, salvo un par de llegadas, un gol en fuera, juego anulado, que era bastante claro de Jimmy Bardi, no, uh -huh. no tendría grandes ocasiones de gol. En cambio, el City, pues hay un palo de. De Kevin de Bruyne en el minuto 5 ya el VAR entraría para anular un gol de Fernandinho por un fuera juego posicional del kun agüero uh -huh. y poco más que contar de este partido. Sabes si el City eh, has oído has leído algo por ahí has eh, realmente van a ir este año por la Champions es primer objetivo porque la Liga ya está Guardiola, prácticamente ganada. qué dice Guardiola Guardiola sí que, dirá que claro, bueno, Guardiola. ¿eh? no pero Guardiola sí que dice que quiere eh, en Inglaterra nunca nadie ha ganado las dos copas, la Premier y la Champions, y el City ahora mismo está en la final de la Carabao Cup, como comentaba antes, uh -huh. en la semifinal de la FA Cup, en Champions juega hoy contra el Borussia Dortmund si no me equivoco, uh -huh. y el Liga le saca, pues creo que nueve puntos o no, más, más. más 14. 14 puntos al United, entonces. Sí, sí. No, no lo tiene a tiro de piedra por la Champions la... sobre todo, pero... Despídete de la liga ya, ¿eh? Despídete de la pero Liga, es que, ya la Premier. Ángel, cuando va al City a, a la Champions, incluso parece cuando lo ve jugar que juega con un, con un diente del freno de mano puesto. No sé por qué, si es, sí. si es por miedo... A ver, la, al final no le ha ido todo... bien. Es objetivo. Entonces, pues sí que pueden tener más presión. Se les conoce como un equipo que en Champions no, no rinde y esa presión, pues… No sé, es raro que el City, porque lo ves rendir como rinde en Premier, que es una pisonadora y luego llega Champions y sí que te… le surgen más dudas. Uh -huh, uh -huh. La Champions es muy difícil. Llegar a la final es muy difícil y, bueno, luego ya ganarla, si llegas, pues ya es una cuestión de a, ver, a veces cara a cruz, porque a un partido puede pasar de todo. Pero es muy complicado. ¿Tenemos la clasificación? La ¿Qué? tenemos. Venga. Eh, en primer lugar, el Manchester City, casi ya con el título entre las manos, con 74 puntos. Segundo, el United con 60. Leicester con 56. Y el cuarto, el West Ham con 52, cerrando las plazas Champions. A uh -huh. eh, Europa League iría el Chelsea con 51, que perdió este fin de semana. El sexto, el Tottenham con 49. Séptimo, Liverpool también con 49. Everton con 47. Aston Villa con 44. Arsenal décimo con 42. La forza, Arsenal. Estamos <laughs> a 7 puntos de huefa, de, de hombre. ¿eh? Leeds United ¿no? con 42 también. Crystal Palace con 38. Southampton 36. Wolves 35. Barley 33. Brighton 32. Newcastle 29. Y en descenso, Fulham con 26. Albion con 21. Y el farolillo el ojo. Sheffield United con 14. Próxima jornada. La próxima jornada, jornada 31, empieza el viernes con un Fulham Wolves. Mm. El sábado se enfrentan City, Manchester City contra Leeds United, Liverpool, Aston Villa y Crystal Palace, Chelsea. Mm. El domingo, Barley Newcastle, West Ham, Leicester, Spurs, Manchester United y Sheffield Arsenal. Y ya el lunes para cerrar West Brom, Southampton y Brighton, Everton. Partido de la jornada para la pues, próxima. Partido de la jornada voy a necesitar vuestra ayuda porque se mm. enfrenta al West Ham Leicester que es tercero ¡Hombre! contra eh, cuarto. Eh. cuarto no, contra no, tercero. Pero también hay un Tottenham contra el Manchester United que no, por nombre no lo, lo dudes. El West Ham. Pues ¿Eh? Leicester, bueno, West Ham-Leicester, domingo 11 a las 3 y 5 de la tarde. ¿Eh? Pues el, el Domingo West Ham a las 3 y 5. 3 y, 5. y lo vale. harán por, por por, Dazón, por Dazón. Todos los pa partidos por razón. Partido de la jornada West Ham-Leicester. ¿eh? Sí. Y hoy tenemos jornada de Champions. Jornada de Champions, ¿eh? hoy juegan a las 9, tanto Real Madrid-Liverpool como Manchester City-Borussia Dortmund. Mira, es que ha dicho Klopp que él no va buscando revancha ni nada de esto, sino Bueno, que pero él, eso lo dice con la boca pequeñaros. Claro. ¿eh? ¿Sabes? Ahí me ¿Eh? ha hecho gracia cuando ha dicho antes de entrenar al Madrid, entrenaría a Mallorca, sí. es que hay mejor tiempo. Sí, ¿Eh? por, porque le han preguntado pues sí. que si preferiría el Barcelona, al Real Madrid o al Atlético sí, Madrid. Ha dicho ha que hecho. es que él no domina muy bien el español y entonces sí. le da igual. Casi mejor a, Mayor, a Mallorca que hace más casi sol. El sol. ¿Eh? Un crack. En español solo sabe pedir una cerveza. <laughs> correcto, correcto. Bueno, pues yo creo que ya. Eso ha hecho eh, el, el, comand eh. el comandante Lara. ¡Cariño, no me escuchas! Dice: Sí, una tortilla de dos huevos. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, Nada, por tu información. Oye, una pregunta antes de terminar. Hmm. La FA Cup. Sí. Eh, Muchos equipos, todos los equipos de Inglaterra, la Todos. Vez? Desde la última categoría la primera. Desde la. Desde la quinta división inglesa. Creo que juegan una ronda previa y la segunda ya es, te pueden enfrentar un equipo de quinta inglesa a, a uno de. No, mentira. Desde hasta non-link, que sería la regional, porque jugó un equipo de Liverpool, bueno, de Merseyside, que estaba en séptima división, que es. Ahí la séptima división es, es Pachanga. Eh, se enfrentó ah, al, al Tottenham. Los cuñados. Sí. Ah, pues bien, está bien. Se juegan rondas previas. Pero ah, no es como aquí que cogen a dos de esta categoría, a cinco de la otra. Sí. Todos. Uh -huh. Quedes primero. Eso último, está bien. Fútbol en sí. estado puro. Bueno, pues señores, pues nada. Gracias, Ángel. Gracias, Marcos, por tu información anterior sobre el fútbol femenino. Y nos vamos con eh, aquí la liga. Cuando quieras, Raúl. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó, he visto morir una estrella en el cielo de oro, no hay señal, no hay señal de vida humana y yo he perdido en el tiempo. vida en otra dimensión Whoa. Bueno, pues chicos eh, vamos con aquí la liga la liga Santander tenemos hasta menos 5 más o menos 5 10 12 12 minutos así en fin porque quiero terminar como siempre a menos 5 menos 4 menos 3 minutos como mucho para, para poder poder escuchar bien la sintonía que no nos la corte luego Raúl a los 10 segundos ¿Eh? Nos <laughs> se hace el tonto mira para otro lado mira para otro lado bueno, pues chicos, repetimos. Tomás Rivera y José Pérez Alonso estarán en Conexión Mestalla el día 15 ¿eh? de Libertad Valencia y de eh, la curva, portavoz de la curva NOR. Héctor Gómez lo tendremos el día 22 en Conexión Mestalla Televisión con el periodista de Tribuna. Deportiva de Radio 7, número uno de los eh, programas eh, autonómicos eh, y locales. Y Héctor Plata, a ver si lo podemos tener pasado mañana, el, el día 8. Pues el calendario que tenemos de momento. Ese, esa, esa Radio 7, eh, ¿aquí se escucha, Muñoz? No mucho, eh, tiene que no, ser más por internet. Por internet, sí, que 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 por el internet, enlace, ¿no? que tiene el enlace y, vale. y, lo, y, lo, y lo. Es y que lo, escuchar. no lo he escuchado nunca, Héctor. Y bueno, y lo poco que hemos hablado no, aquí no, con puedes él. Hacer la verdad. Una, puedes hacer una cosa, que es lo que suelo hacer yo. Yo en Valencia sí que lo puedo escuchar, lógicamente. Pero eh, si no me apetece escucharlo, porque su programa es de tres a cuatro y media. No, para... Hora de la siesta. Es la hora de la claro. siesta. A veces yo iba a decir hora de estar trabajando. <laughs> Pero bueno, yo, bueno, ya me has descubierto. Entonces, lo que hago es que me subo el podcast, el podcast de él, en sí. Tribuna Deportiva. Buscas en iVox en e pues o sea, Tribuna Deportiva, y ahí yo también, a las 6 ah. o, o las 7, o las 8 de la tarde, o a las 9 de la noche, o las 9 sí. entonces, entonces, me lo oigo, ¿sabes? ¿Hay, hay una aplicación de móvil también que escucha por, por Internet. No, no, no me metas más. No. No. Yo, vamos, yo vamos, con lo del podcast, eh, ya, ya tenemos, con lo del Evox, ya tenemos. Bueno, chicos, pues, pues bueno, pues este es el calendario que tenemos de momento de Consumo Estalla y, pues, y Libre Directo. A ver, yo empezaría, como bien decías tú, eh, Marcos, por el tema de la final de la Copa del Rey, ¿no? Un partido muy, muy aburrido. Muy aburrido, ¿no? Y un como... solo tiro a puerta de Bilbao de Íñigo que hizo una buena parada Remiro uh -huh. y la segunda parte del penalti, pero poco más. Poco más, poco más. Estaba sí. el Bilbao ahí replegado uh -huh. como Marcelino. Se asustó, se ve, porque... Pocas ocasiones también, sí, de sí, gol, muy, ¿no? Sí, muy aburrido. Los porteros, ¿no? salvo, salvo el... Salvo que... la de Remiro el tiro. Exacto. Luego polémica en el penalti que expulsó a Íñigo y luego lo vuelve a, a mirar en el bar uh -huh. y sale otra vez. Después de la roja dice... <laughs> ah, sí, 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 sí. ¿Eh? Qué no, alegría, ver, y, ¿eh? Y eso nos queda quedar mal, ¿no? Pues sí, cuando te enseñan a la roja, te dicen: Esto nada. ¿Eh? Tú, tú debes pensar qué alegría dice, cuando me dijeron: Vamos a la casa del señor. No Debes pensar, si sí, una alegría. Los padres que, claro, eh, se tuvo que tragar el penalti Y no, discute, no discute al árbitro ni ¿Eh? nada, se va Íñigo. Porque... Hombre, si le cambia la roja por amarilla. No, no. no, no dice, ah, cuando escuchan, no. porque, porque sabe. Si, si el bar te dice que es expulsión, poco puedes hacer ahí. Poco puedes hacer ahí, porque el árbitro te va a decir: Oiga, mire usted la raya, mire usted tan bien. Bueno, y el penalti muy bien tirado por Ollarzábal. ¿eh? Sí, el penalti, el penalti lo tiró a conciencia, ¿eh? Conciencia, que pues dejó de las mariconaditas. esas. Le pega, con, con le con perdón. Sí, porque ¿no? había fallado dos Había fallado dos con, fallado dos con sí. la paradiña esa grande, sí. el saltito así como Sergio Ramos, ¿eh? el saltito de la da cabra, ¿eh? Ángel. Sí, sí. Y, y, y había fallado dos, digo, pues mira, esto va, voy a asegurar. La, al la, hierro, como decíamos claro, antes, Pedro. Al, al, hierro, al, hierro, al hierro, al hierro, sí. Al hierro y castaña. Y duro, y duro, ¿eh? Y duro ¿eh? Y duro, ¿eh? Y ya está. Bueno, el Nilo pues ha perdido la oportunidad de, no sé, perdió el título contra contra la Real Sociedad otro ahora tiene que jugar la final de este año va a jugar dos años seguidos la final contra el Barcelona contra el Barcelona ¿os enteraste ¿Eh? de que le dieron la copa a la Real con el con el esto el Valencia. Con el... Con no, no, del Valencia con la chapa del Valencia y la tuvieron ¿Ah, sí? que tapar sí. ah sí anda, anda claro yo sé pero... que la, la tocó Muñahín la copa antes sí, de empezar sí la tocó sí. Oh, sí, sí, sí 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 oye pues el Bilbao ha perdido una buena oportunidad de sacar la cabarra esa que sacan la cabarra que sacan sí porque lo, lo tenía más fácil contra la Real que contra el Barcelona y más sí. ahora el golpe anímico pues sí. veremos a ver pues sí, porque, porque ya te digo la gabarra esa la sacan cuando ganan un título hace muchísimos años que no, era más fácil la, la estaba restaurando por si acaso Real. Claro, pues era más fácil porque ahora con el Barcelona va a ser complicado aunque aunque en fútbol pues vuelvo claro. a repetir para sorpresa lo de ayer que ganó el Barcelona en el minuto 90 no, no, no. Eh, y se la vio hasta aquí, eh, se las sí, vio sí. complicadas eh. Bueno, pues si ¿sí quieren más cosas eh... Bueno, aquí tenía el representante de Jalan. De Jalan. Claro, como fueron... Yo como... sabía que saldría ¿Eh? por ahí, pero esa hoja. ¿Eh? Vale. Oye, otra cosa. Eh, Javi Calleja sustituye a Belardo en el Alavés y va wow. con, con Quique Álvarez eh, de segundo. ¿Cómo lo veis? El bueno, Alavés va último, ¿no? Si no me equivoco. Pero es que eh, cambiar los entrenadores a, de... a estas alturas... Pero eh... ha llegado... Sí, digo que ha llegado un acuerdo también, ¿no? A Belardo para... Eh, no, no pide lo que. Él ha dicho que cuando uno no puede, resol sí. no puede re resolver un proyecto eh, es porque no forma parte de él o algo así. No sé qué frase ha dicho así, eh, pero parece ser que ha menos reconocido que esto que se, tenía que ir, que se tenía que ir. ¿Y con lo bien que lo hizo cuando estuvo, ¿Sí? estuvo ya en el Alavés antes? Sí, sí, esta es la segunda etapa. de él. Segunda etapa? Además, es muy, muy difícil reflotar a un equipo que va y bajo todo el año. Muy mal. De hecho, sí. a nosotros, al Valencia, nos va, nos, va, nos va a favorecer que esos equipos estén metidos ahí en una riña, sí. porque como vamos sobraísimos de puntos. Lo que te decía, gana un partido y ya se piensa en el Valencia que va claro. Vamos a meternos Creo en Europa. Europa. No. Antes no. de empezar la temporada, le diga le hablábamos José y yo aquí, de que éramos claros candidatos al descenso. Sí, y, sí. Y lo vamos a rozar, Marcos. No, que sí, sí, que... sí. No ha ganado dos, dos partidos seguidos uh -huh. Vamos a ver El domingo a mí no me disgustaron No me disgustaron Sí que es verdad que el Cádiz llega al final y te mete un Bueno, si hablamos del primer gol No te digo nada Y el segundo otra pepa, tío Es que, es que no puede ser Bueno, pues eh, deciros que el Valencia Como ya sabéis eh, Perdió eh, 0-0 2-1 no, ¿no? Con el, con el Cádiz eh, eh, no sé, para mí, ¿cómo visteis la actuación ya no global del equipo, sino de Jaume en particular? yo creo que los dos goles, A mí no me convence, ¿eh? Jaume no... Que Jaume siga... Desgraciadamente mal. Yo me gustaría de verdad, porque, vamos a ver, a mí el chaval y yo no tengo nada contra de él. Pero en la salida... Es que la culpa es de... Es que la culpa es de... Es que la, no, la culpa es que, tío, si sales a por el balón, no te pares, sal sí. y dale con lo que quieras. Y si le pegas primero al tuyo y le sacas dos muelas, pues le vas sacado dos muelas. No te puedes que El delantero hizo la de la del listo, dijo: ¡Mamma mía, no la ha tocado nadie! ¡Tan! Y luego tuvo otra salida mala. Tuvo sí, otra salida. Sí, sí el okay. primero canto. El segundo yo creo que se tira tarde. ¿Segundo? Porque es un cabezazo así que vota primero o algo así, me sí, parece recordar. Es un gol raro. Hace. Sí, eso. Un... muchos pasos, no se sé, termina de lanzar. Sí. O correcto no sé, sí. yo, yo creo que no tiene no tiene la cabeza aquí. No sé, tiene si es, que... no sé si es que la vio tarde. Y Ya se tira por hacer algo. Sí, por, por hacer por algo. Verdad, y sí. le faltó poco para tocar el balón. ¿eh? Sí, en, la, sí. en la repetición le pasa muy cerquita de la mano izquierda. Sí, es que Ajá. el balón iba a contrapié, pero dentro de lo que cabía. Pero balón. el defensa que había con el que remata manda a no hay que la jugada cojan. viene de, de que se chocan dos jugadores del Cádiz, de la frontal del área, y no hay, no hay ninguno de Valencia ahí cerca. Y, ¿Y, de, de, y de, se chocan, y de... se reponen, dan un pase, ponen el centro. Y, ¿Y hay... de todo lo que fue el partido en su conjunto, hay un, hay un balón que se juntan Graviel y Gabriel, Gabriel, no Graviel, Gabriel. Gabriel, sí. Y, y el Soler... Macho, se chocaron en, la, en, en, en el círculo central, se chocaron. En el balón. Sí. Eso te dice la, 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 lo mal situado que está el equipo en el, en el campo. Sí. Y, y eso que Soler me gustó en el, en el plano defensivo, me gustó porque llegó a dos o tres balones defensivos que lo hizo muy bien. Pero arriba es que no aporta ni un pase bueno. ¿eh? Uh -huh. En cambio, el pase de que en, en el gol a, a Gameiro Buen es partido. un pase... Matemático, nano, de los que se daban antiguamente, que digo yo? Entre dos defensores donde no llega ningún defensor y llega el Gameiro y la remata con mucha categoría. Yo creo que parece que Guedes se quiere espabilar un poquillo, ¿no? Y no, no sé si es porque no. lo han dejado de llamar en la selección sí, sí, o ¿no? sí. pa porque. Para ver si va a la Eurocopa, igual que sí, bien. Pero sí, ¿por sí, qué sí, vienen esos jugadores aquí y pierden su nivel? que no lo entiendo. Pues yo tampoco, dicen que le gusta mucho la noche le y confunde. Y a, y a mí, la noche si, te, si tengo dinero, también me gusta es, mucho, pero resulta que tienes una profesión. Y está toda la temporada que no se ha enterado de nada, incluso ha sido suplente en gran parte de la temporada, y ahora que parece que lo han dejado de llamar dos veces a las elecciones, oye, oye esto no me gusta, y ahora le he dado por correr un poco. ¿eh? Luego saca fotos comiendo pizza, o en Ibiza. Y En bueno. fin, sí, no sé. Vamos a ver, a lo mejor también es verdad sí. que ahí actuando más libre de media punta. Y no teniendo un puesto fijo puede hacerlo mejor porque él tiene velocidad y buena técnica. Lo que pasa es que joder, andamos andamos tan mal de pase de balón, tío. Andamos muy mal de pase ¿Qué de ves, balón. Lo que, lo que tiene siempre la misma jugadita. Aparte de la izquierda se va hacia adentro. Que sí, que sí es que Si siempre, le dejan hueco siempre, siempre. chuta o pasa en profundidad y tiene esa jugadita, pero. Pero bueno, no sé. Eh, chicos, gracias. quiere cumplir su contrato ahora, ¿qué os parece? <laughs> claro, y yo. Es a... ¿Eh? sí, me dan no? de <laughs> es que... pues Al principio de temporada se quería ir, ahora quiere mantener el contrato. Pero ahora quiere mantener pero el, porque el contrato No encuentra equipo. Ángel, a, pero qué, a lo mejor es porque ve que el equipo se puede salvar y a la Sí, porque viene, con un poquitín de suerte más el mejor equipo y poder sí, mejor. Que ve que tampoco le cuesta mucho trabajo ¿no? lo que hace, porque ya. Ve al equipo y que, que hace gracia para lo que hace y cobrar lo que está cobrando mejor que estar en el paro, ¿no? Creo es que las incongruencias del Valencia este año son alucinantes. Primero se quería ir a los, no sé si fue al tercer partido segundo o cuarto, Pero porque... porque tenía que pagar sí. y ahora dice que si quiere cumplir su contrato, que si no sé qué yo no sé. Pedro, tú como lo ves Es un entrenador que no termina de leer los partidos, que los cambios los hizo tarde y mal cuando ya iba perdiendo uno o dos. Uno de los cambios fue en el minuto eh, 89 ¿Eh? los otros en el minuto 73 en ningún momento se le vio ir a por el partido parece ser que con el empate se conformaba yo lo veo sigo viendo un entrenador poco ambicioso y con pocos recursos ¿no? poco poco ¿Eh? poco yo creía, cre... vamos a ver yo quería echarle la culpa a, al equipo vale pero pero me parece que él es el que no sabe manejar el equipo eh uh -huh, uh -huh. yo no sé con qué autoridad estarán otros entrenadores en los banquillos pero este chico el además, es está, repiti está repitiendo once es que casi domingo a domingo. Sí, Pero Pedro, ve la plantilla y también dice a quién no, sacó. No hay, no hay más. Mira no el hay banquillo, vale, no, hay, no hay más. Ah, pues chico, pues apuesta por otro tipo de gente a ver qué te sale. No los están entrenando todos. Pero es que es ¿Qué? que es que salió ya te digo un cambio en el minuto 89 que creo que fue el cutrone. ¿Eh? Y, bueno, los Manu amigos, Vallejo también salió. y los otros cambios Manu Vallejo que salió en, en el minuto en el minuto 73 eh, Cherisef en el 73 y Musa en el 89 o sea cambios excesivamente tarde para ir a por el partido el, y, chico, ¿eh? el chico ese Musa ha bajado tanto el nivel como para que no salga ni, ni de suplente que digo yo apuesta más por Ale Blanco ahora sí. también pues mira, el Alex Blanco, con todos mis respetos y pues, con muy valizarisa que sea y tal, eh, uh -huh. Uh -huh. está allí como, como un, una muleta. Uh -huh. Para pa, pa echársela y que te la devuelva, no, Ya está. Uh -huh. El otro día metió un gol, vale, muy bien, pero le sirvió un balón al espacio libre sin ningún defensor delante. Lo definió perfecto, vale, porque uh -huh. le cambió al segundo palo y muy bien, pero de ahí a, a, a ser titular. Sí, que está Musa, que también está Camilí y puedes poner alguien que ve, Vamos a ver, teniendo Ángel ¿Cómo se llama el chico? Ángel Blanco Alex Ángel Ángel Blanco Alex Blanco. 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 Blanco, para bajar a hacer las ayudas a a, a, a Gaya pues mmm, resulta que Gaya muchas veces tiene a dos a los que ir sí. Gaya no está para tirar cohetes, pero pero si no tienes ayuda de nadie que te tape y más como está el Valencia, porque si si dijeras el Barcelona, pero no, chico yo no, el equipo muy mal, che. Luego ya. ves ves el Cádiz con Negredo, tampoco era gran cosa el Cádiz que jugó Ajá. muy muy atrás. Uh -huh. Muy atrás, vamos a ver. Sí, claro. Ya te digo, el Valencia lo encerró en su campo en la segunda parte. El Valencia, sí. que no ha encerrado a nadie. Uh -huh. Igual uh -huh. es porque el Cádiz también... También se dejó un poco uh -huh. no, ¿qué hace? para salir a la se contra, se quiere el... decir. No, es, sí. Puede ser, pero, pero ni aún así habíamos encerrado a nadie. Uh -huh. Bueno, eh... Pero si sí, el, el Valladolid nos bailó. Uh -huh. La Liga, la Liga por arriba, pues se ha puesto el Barcelona, se le ha puesto a tiro de piedra con la victoria de ayer ante el Valladolid, porque se pone a un, puro, a un punto del Atlético de Madrid y tiene que jugar contra el Atlético de Madrid, creo que dentro de dos tres semanas. Tiene que jugar contra el Real Madrid, que va el tercero eh, la próxima semana. El Barcelona ha pasado a depender de sí mismo y, vamos, pues eh, ha venido desde atrás, ha venido remontando. Y bueno, pues vamos a ver si no falla demasiado, pues puede ser uno de los candidatos firmes, junto con Atlético de Madrid y Real Madrid, para esta liga, ¿no? Para esta liga. Eh, chicos, para ir terminando ya, vamos a ir al grano y muy breves, por favor, que estamos fuera de tiempo. Pedro, no al racismo y en el fútbol ni en ningún lado. No, en ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Eh, Marcos. No, no, no al racismo tampoco. Al racismo yo creo que. Tolerancia eh, cero, José. Tolerancia cero. Cero, ¿eh? cero, Ángel. No al racismo y bueno lo, lo que se vivió el otro día en el campo de fútbol fue totalmente lamentable. Yo creo que en el fútbol comentábamos antes, pues eh, en el fútbol siempre han habido insultos, siempre han habido que, claro. te, que te han dicho, no ¡qué de tu madre! Y ¿Lo de el, tu mujer, claro. ¡Qué de tu mujer! A chistes le decían sí, ¡Qué sí. buena estaba tu mujer el otro día cuando salió en el interview en pelota! Te dicen cosas para... Pues a Luis Enrique! ¡Tu es, madre a Monique! Exacto, sí. para, para despistarte, para, para desorientarte, para descentrarte, eh, pero el racismo es tema aparte. Sí. Después racismo, a mí me hace o sea, gracia cuando hoy comparaban no me, no no sé si era en apunte en deportes en apunte Sí. Estaban comparando cuando le echaron el plátano a Dani Alves. Sí. sí eso y Dani no, Alves sí. lo cogió, lo peló y se lo comió. Sí, Pero bueno, eso también es Pero... es que el problema es que este ha sido de un compañero. claro No ha sido de la afición. Yo si soy el Valencia no salgo a jugar. No. No. Si soy jugador no salgo. No. Porque, Porque el Valencia salís a jugar Dicen que le quitaban Intenible. tres puntos y no jugaban. A ver, yo me he Seguir visto en, en esa tesitura de, de salir o no salir a jugar. Me vi una vez en, en un partido de balonmano, en Denia, sí. y tuve que salir porque me quitaban muchos puntos. Uh -huh. Pero desde luego hubiera sido un golpe de efecto bueno. Uh -huh. Yo he visto retirarse a un equipo de balonmano en, en la final de la Copa Europa. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. De aquí de Valencia, nos, vosotros nos acordaréis, tú sí, el Iber. Sí, sí, el sí, Iber de sí. Cristina Mayo, sí, sí, en sí, plena sí. Copa de Europa, sí, sí. se fue del campo y no volvió hasta que, hasta que se cumplieron lo, los deseos de, del equipo. Yo quiero deciros, en mi opinión, para terminar, eh, porque es que está todo hablado. Ya. O sea, sí. Haber estado aquí 20 minutos hablando del tema no tiene sentido porque todos nos declaramos antirracistas y no tiene sentido. Lo único que quiero decir es una cosa, a pesar de que el fútbol sea fútbol... Eh, el racismo es un tema aparte, que no, no se puede consentir lo que presuntamente dijo Juan Cala. Ahora eh, aprovecho la palabra presuntamente. Yo creo que tampoco podemos crucificar ni colgar de un árbol como el en el antiguo este a nadie, porque aquí en España existe también una presunción de inocencia. Creo que debería haber un protocolo ya establecido, como hablábamos Ángel, sí. antes Ángel, y cuando pasa una cosa así, pues lo normal sería eh, denunciarlo al árbitro, que el árbitro haga un parte, que lo entreguen al comité de competición de la federación de donde sea y que se eh, obtenga la sanción, eh, que se eh, ejecute la eh, sanción eh, oportuna. Eh, pero en fin, esto por lo visto no funciona así. Y eh, no pudo ser. Eh, así es que, no obstante, eh, tengo que decir que según las imágenes de televisión, la cara era de culpable. Totalmente. ¿totalmente? ¿Totalmente? Hay unos totalmente. audios por allí, a ver si. Sí, sí, sí. que son posteriores a la sí, acción. Sí, ¿eh? Yo, yo no, creo que mientras no se demuestre lo contrario, eh, aquí nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Presunción de inocencia. Ahora bien, como dice Pedro, la cara es culpable. La reacción de díaz de eh demuestra que algo dijo, algo, algo dijo. Eh, Ángel. Sí, y en la rueda de prensa de cara también hoy muchas contradicciones uh -huh. y con prensa de Cádiz que bueno, yo sí bueno no, ha tenido tres días para prepararse las declaraciones. Sí, uh -huh. ¿no? y que las preguntas que le hacían también en la prensa de Cádiz presunción de necesidad claro. vale pero tampoco hay que no. limpiar la imagen hay una pregunta eh, que... las imágenes daban daban ah. pie vamos a ver los jugadores del Cádiz separando a, a, consolando de alguna manera de Acabí sí. y a su compañero casi no le hacían ni caso macho uh -huh. vamos a ver alguien alguien oyó algo ¿Alguien claro no que lo, lo oyó día, pero, día, no lo día, Cádiz, pero no lo van a decir bueno señores pues eh, contra el racismo tolerancia cero y bueno, eh, pues nada más, esto no se puede consentir ni fuera ni dentro del deporte, y mucho menos, como decía Islandés, una cosa es que un salvaje eh, eh, lance una piel de plátano a un negro, un descerebrado, y otra cosa es que un compañero de profesión en el campo. Te diga eh, negro de mierda, si es que es verdad que Juan Cala lo dijo. Yo me voy a esperar para juzgar a que las cosas se aclaren y que lo, todos los trámites se extiendan. Yo creo que tiene que haber eh, un protocolo eh, rígido, estricto y fuerte. Y si este tío es verdad lo que dijo, que se tire un año sin jugar al fútbol, ¿eh? y bueno, y es lo que hay. No, 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 al no, no va a haber nada, José. No va a haber Pero nada. Sí. Al final. No existen no existe, no existe audios, no existe nada, no va a haber nada. Pero sin público que se escucha hoy en día claro. los audios, todos los que hablan, uh -huh. deben de averiguarlo. Lo extraño de la acción es que dice, es que yo no dije nada, vamos a ver, este chico le pasa lo que pasa en la acción y automáticamente sale detrás de él a recriminárselo. Eh, sí. Vamos a ver, ¿tú sí, crees sí, sí. que si no me dices sí. nada voy a salir detrás de ti? Sí. sí. Porque si le dice hijo de tal o me cago en tu no uh -huh. sé qué, uh -huh. pues y bueno, si no, pues, no le como dice nada, dices nada. No se, se queda con la cara. Hombre, queda, ¿no? al árbitro le dice que no, que no le ha dicho nada. Claro no, sí. no se queda así como bueno, sí, lo he claro dicho. Claro que, que sí, que, que, que y venga es, alguien a buscarlo. Y hombre. encima le señala tarjeta ¿Eh? la amarilla. Y amarilla de Gaby. Es, es lo que decía Pedro, la cara a veces te, te delata. Claro, te delata. Eh, hubo hace muchos años, y terminamos con esto, Curiz eh, que parece ser que le dijo un árbitro, Johan eh, Marica. El árbitro lo oyó, lo expuso, lo puso en el acta y luego Cruz salió a hacer una clara y dijo que él no había dicho marica, él había dicho Manolo, marca ya, de un compañero que se llamaba Manolo Clares, que era uno del antero, le ha dicho Manolo, marca ya, y que el árbitro entendió Marica, pero bueno, en fin, señores, no al racismo, gracias a todos por habernos escuchado, nos vemos el próximo martes aquí, en libre directo, que sean felices, adiós, adiós.